Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Podcast Los Tres Amigos. Ahora sí, pasamos a la siguiente sección, el monográfico de Iván. El mono gráfico de Iván, ya está, ya tengo sintonía para el mono. Bueno, vamos allá. Bueno, pues. Bueno, no digo nada, ¿no? Ya te dejo a ti la sección, no introduzco ni nada, ¿no? Sí, introduce la sección, por favor. No, hombre, no. Obviamente, al ser un especial. No hagas spoiler, ¿eh? No. Obviamente, al ser un especial de Halloween, hoy Iván nos va a hablar de una peli muy familiar. ¿Qué? Es muy familiar, ¿no? Es muy familiar. Una familia muy unida. Es muy familiar, muy bien. Bueno. Pues yo os voy a hablar, se cumplieron 46 años del estreno de una película monumental para mí. Os voy a hablar de, bueno, pues voy a empezar hablando de la novela que dio lugar a esta película. Estamos hablando de una novela que tuvo mucho éxito en el año 1973. Asalto al tren Pelham 123, que narraba la crónica muy realista del secuestro de un vagón de metro en la ciudad de Nueva York. Yo recomiendo la novela porque es bastante brutal. Entonces, esta novela tuvo mucho éxito, bueno, la gente de Nueva York se vino arriba, y consiguieron comprar los derechos, ¿no?, para que Joseph Sargent la dirigiera con Walter Matthau y Robert Shaw, dando lugar a uno de mis thrillers favoritos de los años 70, que estamos hablando de Pelham 123, ¿eh? Entonces, pues tengo que decirles el día del estreno de esta película en el cine. Sí, no, lo paso fatal. Ahora, nota aparte, la novela tiene un par de patadas en, lo diré claramente, en los huevos, que es pocas veces me he quedado temblando leyendo algo y esa novela los tiene. Pero bueno, la recomiendo, la tengo, ya os la dejaré. Es brutal. Entonces, se estrenó esta película en el cine de San Francisco, el Empire. Y entonces se estrenó, y el estreno fue muy bien, ¿no? Entonces, cuando acabó el estreno, la organización pidió al público que si se quería quedar para el preestreno de prueba de una otra película, a ver si querían. Bueno, pues esa película provocó que algunos espectadores vomitaran, otros se pusieron violentos, dos oficiales de la policía estuvieron ahí, incluso amenazaron al cine con denunciarlos por tal crueldad. Estamos hablando de La Matanza de Texas. ¡Qué guay! Película de terror favorita. Pedazo de introducción, siempre me gusta, ¿no? Bueno, el tema de cómo relacionas, empiezas esa película, ¿a quién se le ocurre poner esa película? Pero bueno, y entonces está guay. ¿Tú, Hugo, sabes de qué va La Matanza de Texas? No. Ah, pues no te preocupes, yo te la explico aquí mismo. Mira, pues cinco chicos viajan a Texas en su furgoneta Volkswagen para visitar la casa donde veraneaban de pequeños, cuando recogen a un entrañable autoestopista, miembro de la familia Sawyer. Los cinco chicos pasarán un gran fin de semana en casa de la familia de carniceros, donde intercambiarán nociones y clases de guitarra, curtir pieles, matar carneros, peace and love, flores y bailar con motosierra. Finalmente, la familia sellará su amistad con los cinco chicos yéndose a vivir con ellos a la gran ciudad. Fin. Oh. Me apetece mucho verla, tío. ¿A que sí, eh? Sí. No, me habéis pillado, En realidad, una peli familiar, totalmente. Fue un día, estuvieron ahí de festejo. Bueno, pues sí. Pues una vez más, muchísimas gracias, Héctor, por encargarme estos maravillosos monográficos, porque me da la oportunidad de ir a las entrañas de mis películas favoritas. ¿Qué os puedo explicar? Pues conocemos a Toby Hooper. Es un director que se escribe Tobe, y teníamos un dilema de si se decía Tobe o Toby. Entonces, es Toby. Pasa que sus padres se pensaban que cuando le escribieron en el registro, se pensaban que Toby se escribía Tobe. Esto es realidad, esto es verdad. Entonces, el señor Toby Hooper nació en Texas y debutó en el cine con la película independiente Eggshells, que escribió con Kim Henkel. Al cabo de fue en el año 69. Entonces, en el 74 se reunió otra vez con su amigo Kim Henkel y dijeron, vamos a hacer una película, ¿no? Que se llame La Matanza de Texas. Y escribieron los dos el guion en unas 3 semanas. Para poder producirla, crearon una corporación llamada Vortex Incorporation, siendo Henkel el presidente de la misma y Hooper el vicepresidente. Preguntaron a Bill Parsley, un amigo de Hooper, si estaba interesado en financiar la película, y Parsley creó una compañía llamada MAB Incorporation e invirtió $60,000 en la cinta. Como resultado, esta productora se encargó del 50% de la producción, lo cual creó un grave malentendido que luego rescató.
¿Cómo salió la idea? La idea salió básicamente con Toby Hooper de compras en unos grandes almacenes súper rodeado de gente, agobiadísimo por salir y viendo un escaparate lleno de motosierras. Y pensó, ostras, ¿qué pasaría si cogiera una motosierra y me abriera paso entre toda la gente? Empezó así la idea. Después se basaron, entonces... Y hubo un par de casos que les llamaron la atención. Ed Gein pues es un caso bastante triste de la máquina, América profunda, la América negra, ¿no? La leyenda negra. Era un hombre que estaba obsesionado con su madre, Augusta, y estaba tan obsesionado que, bueno, que al final pues acabó desenterrando su cadáver, matando a una vecina, haciéndose un traje con la piel de la vecina, y cuando entró la gente, la policía en su casa, vieron que tenía mogollón de lámparas esas con cráneos y demás. Bueno, había profanado un montón de tumbas, es más profanador que asesino en realidad, ¿no? Dicen que solo mató a dos personas, que se haya demostrado, pero bueno, también es verdad que el tío, perdona, que te interrumpa. No, por favor. Que el tío ofrecía muchos embutidos a sus vecinos y tal, que los hacía supuestamente de los ciervos que había matado, y luego el tío, una vez preso, confesó que nunca había salido de caza. ¿Eh? Entonces, claro, eso da que pensar que a lo mejor sí que había matado más gente de la que se pudo demostrar, ¿no? Amigo, claro. Pero para usar la carne tal, ¿no? Para hacer el mondongo, pues claro. Sí. Bueno, yo soy muy fan de... Sí, no, es que... No, de los embutidos. Sí, de los embutidos ahí de Texas. Se escribió mucho de Ed Gein. Pero bueno, por otro lado, también dicen que una de las otras principales... Cuidado con el coronavirus. Sí, ya, perdón. Ha sido la cerveza. Y otra inspiración para el proyecto, para Hooper, fue Alexander Sowney Bean, que era un hombre que durante el reinado del rey Jacobo VI en Escocia, estamos hablando del siglo XVI, decidió alejarse de la sociedad para vivir en una caverna en el condado de Galloway, y este lugar sirvió como zona de caza para que Sowney y su clan de 48 personas, que todas eran productos del incesto, pues asesinaran y devoraran a más de 1000 personas. No del incesto. Esto es en lo que se basó Wes Craven para Las colinas tienen ojos. También. En este caso en concreto. Ah, amigo. Cuando dicen que está inspirado en un hecho real, es de este clan de escoceses de 1700 y pico, ¿eh? La verdad. Bueno, está más relacionado con la trama de... De hecho, está más relacionado con la trama de... Los inmortales. No, de... las colinas tienen ojos, que no... Y pues por ahí sale la gente, y de cara a la idea de la máscara, esto vino de un doctor que conocía a Toby Hooper, que le explicó que cuando estaba estudiando en la universidad en Halloween, se hizo una máscara con un cadáver del depósito de cadáveres y tal. Con la piel. Madre Entonces mía, de ahí salió todo esto. Bueno, pues empieza la producción y empiezan a buscar a los actores, los actores contratados pues habían trabajado con anterioridad en alguna película, muy pocos, pero sobre todo pues eran papeles en comerciales, televisión o teatro. Marilyn Barnes fue la primera actriz escogida, Marilyn Barnes, maravillosa. Protagonista tenemos... Era muy sexy, tío. Muy sexy, a mí me parece muy sexy. Sí, sí, pero incluso hoy día... Quiero decir, entraría dentro de... Quiero decir que con los años siempre cambia un poco, ¿no? El canon de belleza y tal, ¿no? A mí me sigue pareciendo una tía súper actual, ¿no? Sí, sí que es verdad. Si no que fuera es... porque... Bueno, ahora ya es un pellejo, pero... Ya. Quiero decir... Está muerta. Por eso, es un pellejo, digo. Terry McMinn, la chica del Garfio, ¿vale? Maravilloso plano. Y entonces completaron el reparto pues con Alan Danziger, Paul A. Parton, que era el que interpretaba al hermano paralítico de Marilyn Barnes, William Bale, que era el otro de los amigos, Jim Sydow como el maravilloso padre de familia, el carnicero, me encanta, y el magnífico Edwin Neal, que es ese maravilloso hitchhiker. Para completar, pues, ¿de quién tenemos que hablar? De Gunnar Hansen. Gunnar Hansen, actor islandés, al cual se le ofreció primero el papel, pero dijo que Nanain, que era demasiado duro. Y entonces escogieron otro actor, pero el día que iban a rodar, se ve que el actor le entró muy mal rollo por la peli y se quedó borracho en el motel. Y entonces Marilyn Barnes, que era amiga de Gunnar Hansen, le convenció. Hostia, qué bueno. Empezó el rodaje, la película se rodó en las ciudades de Austin, Round Rock y Bastrop, que están en Iván, piensa que no podemos poner subtítulos, que es un audio, tío. Bueno, son ciudades que están en Texas. El rodaje duró 4 semanas, entre el 15 de julio y el 14 de agosto de 1973, con un presupuesto de solo $140,000. La película, pues, fue...
un gran protagonista de la película, como todos sabemos y hemos visto, es la dirección de arte. La dirección de arte, Robert A. Burns, que no le gustó nada la película, por cierto, hace un trabajo increíble, ¿no? O sea, toda esa decoración de hecho, la misma decoración provoca la escena del garfio, que ves como ella no puede salir porque se marea. Tú te mareas con ella también, con ese desastre de plumas, huesos, ¿no? Para que siempre pareciera que fuera de noche, pues las ventanas se cubrían para que no entrara luz. Esto hacía que aumentara el calor. Por otro lado, los esqueletos que aparecen en la peli son humanos de la India, porque eran mucho más baratos. Y para que... eran más baratos que esqueletos de plástico. Y para que no se pudrieran, pues las bañaron en formaldehído. Estamos hablando de un rodaje en el que la temperatura más baja fueron 36 grados. ¿Vale? Y entonces, pues ya te puedes imaginar. Muy agradable. Ya te puedes imaginar cómo. Sobre todo para Leatherface, tío. Sí, sí, sí. Con la careta, el delantal, sí. ¿No? No, no, no. Ya te puedes imaginar el panorama que había ahí. Entonces la gente tenía que salir fuera de la casa a vomitar, se mareaban. Los efectos especiales fueron muy simples y limitados, debido al bajo presupuesto, obviamente, llegando a extremos en los que, por ejemplo, al final de la película, en la escena de la cena, en la que le cortan el dedo para que, ¿os acordáis? Para poder que el abuelo pueda chupar un poco y se ponga mil. El cuchillo que tenían que dosificaba la sangre, normalmente cuando vemos que a alguien le corta en una película, pues un cuchillo que fuera de cuadro, pues, o detrás, tubito, ¿no? Tiene un tubito que va metiendo pues sangre, bueno, sangre falsa, que por cierto la sangre que utilizaron era de verdad. Qué guay. Sí, era de verdad. Pues el truquillo de no funcionaba. ¿El qué? De la India también. Los traía. Pues el tema está en que en esa escena Leatherface le corta un tajito en el dedo para que ella pues le pone el dedo en la boca del abuelo y el abuelo se pone a mil y se reí. No, no pero... por la sangre, sino por el plano ese de cuando le pone el dedo en la boca y toda. Se llama gerontofilia, es un género pornográfico. Pues como no iba el truco, no iba, pues ese corte es de verdad. O sea, le corta de verdad. Joder. ¿Sabes? Le corta de verdad. Como había muy poco presupuesto, Hansen, Gunnar Hansen, que interpreta, si no había quedado claro, al gran Leatherface, cara a cuero, pues solo tenía... había tan poco presupuesto, solo tenía una camiseta para todo el rodaje. Y entonces la verdad es que apestaba bastante. Esto se ve que fue bastante sonado. Por otro lado, hablando de temperatura, tenemos la escena del abuelo, tenemos el actor que interpretaba al abuelo, es un actor de 30 años que se llamaba John Dugan. Se ve que el maquillaje, la sesión de maquillaje era larguísima y el tío dijo, mira, yo no pienso pasar por esto. O sea, y le dijo a Toby Hooper, ya me está rodando todas mis escenas de una tirada. ¿Qué pasó? Pues que la escena mítica de la cena duró, el rodaje fueron 36 horas de una tirada. De una tirada con la casa cerrada, 36 grados, que el día, ¿vale? O sea que pues ya te puedes imaginar, Marilyn Burns, que está atada a la silla, la cuerda con la que la atan la habían utilizado antes para limpiar la sangre de carne que habían dado en la mesa. Joder, tío. O sea, y esa escena es increíble. A mí esa escena me hace mucha gracia porque realmente llegas a ver la idiosincrasia de la familia. Realmente hay un diálogo que te lo crees. Cuando empiezan a discutir en plan, ¿no? Que parece que sea un momento de tarados y hay un momento que el autoestopista dice, siempre hacemos el trabajo duro nosotros y tal, ¿no? Y ves el cocinero que dice, yo es que no encuentro ningún placer en matar a gente, ¿no? O sea, el tío poniéndose muy digno, ¿no? Y entonces, y ves a Leatherface con su segunda careta. Su segunda careta, sí, porque hablaremos ahora de Leatherface. Leatherface es el hijo autista, ¿cómo quieres? ¿Cómo lo definirías a Leatherface? Es el cabestro tipo, pero ¿cómo lo definirías? El borbón de la casa. Pues el Froilán, vale. Para interpretar a Leatherface, Toby Hooper, el director, le dijo a Gunnar Hansen, le dio rienda suelta. Y entonces Gunnar Hansen dijo, ostras, pues, ¿qué te parece si lo retrato como un retrasado, como un disminuido psíquico, ¿no? Y entonces Toby Hooper le dijo, sí, sí, tira, adelante. Y entonces se fue un mes a un instituto de disminuidos psíquicos y tal, de retrasados, y para estudiar sus movimientos, cómo reaccionaban y todo. Por eso cuando ves la película dices que es un niño pequeño, de hecho te lo crees, ¿no? Sí. Por otro lado, creo que fue idea suya el hecho de que ese utilizante... Leatherface tiene tres máscaras en la película. La primera, que es la máscara del carnicero, y entonces tiene la personalidad del carnicero. La segunda es, se pone la máscara de la abuela, que es en la cena.
¿vale? Cuando está preparando la cena es la abuela. Y entonces adopta personalidad de la abuela, que es la que ya no está, que se ha muerto en la familia. Y cuando ya se van a cenar es cuando se pone la máscara de chica guapa, ¿no? O sea, con los labios pintados. Total. De hecho, hay una escena eliminada que ves como él se está poniendo polvetes y tal. Es muy bastante mal rollera. Además, lo que hicieron fue, para poder subrayar, ¿no?, el efecto de miedo, prohibieron a los actores reunirse con Gunnar Hansen caracterizado. O sea que lo veían caracterizado con la máscara en la primera escena que tenían con él, o sea, y de hecho la última que tenían con él, primera y última, ¿sabes? O sea que por eso hay momentazos, ¿no? O sea, si os fijáis, es que a mí siempre me llamaba la atención la segunda muerte, tercera muerte de la película, el de gafas, que entráis, tienes la escenísima del congelador, el grito que pega cuando se encuentra con Leatherface es increíble. Sí, es de verdad, tío. Es de verdad. Y de hecho, esa escena me gusta muchísimo, cómo se ha cargado al colega y te quedas con Leatherface un buen rato, ¿no? O sea, esa película es bastante única, sigo diciendo, ¿no? Los actores se hicieron daño, de verdad, hemos dicho cuando le corta, y la escena que más me que una de las que más me gusta, que es la persecución de noche por todo el páramo, Leatherface persiguiendo a Marilyn Barnes con la motosierra. Marilyn Barnes pues entraba en un páramo lleno de ramas, que ves detrás como Leatherface está cortando todas las ramas, y ella se cortó, de verdad, o sea, muchos rasguños que tiene, que ves ahí, son de verdad de sangre, ¿no? Los actores no lo pasaron nada bien. No lo pasaron nada bien. De hecho, Edwin Neal, que era el hitchhiker, el autoestopista, era un veterano de Vietnam, ¿no? Y decía que fue el peor tiempo que pasó. Fue peor tiempo, la peor experiencia, peor que en Vietnam. Y que si volvía a ver a Toby Hooper, a lo mejor podía llegar a matarlo, ¿sabes? Esto pues siguió adelante, y al final de todo, cuando Leatherface no consigue alcanzar a Marilyn Barnes y se queda tirado en la carretera, cómo iba la acción, es que el tío se frustraba y daba patadas en el suelo, y Leatherface, Gunnar Hansen, dijo: esto no puede, y le tuvo la idea de empezar a bailar con la motosierra, que lo hace más icónico, ¿no? O sea, es una película que es muy potente, y acabas, es maravilloso, o sea, y acabas con, o sea, esa película se acaba con, acaba, te acaba regalando una imagen icónica. Totalmente. Que es brutal, y esto lo hizo él para subrayar ese malestar del personaje, y sobre todo para acercarse lo máximo posible a Toby Hooper con la motosierra, y que quería asustarle. Por otro lado, recordemos que cuando le tiran la llave inglesa, que se cae Leatherface y se cae la motosierra en la pierna, tenían una placa de metal para... Entonces, el truco era una placa de metal, carne, entonces la motosierra está ahí, da el efecto como que está... Entonces ves a Leatherface que está gritando. ¡Aaah! Esto es verdad. El grito es real, porque con la motosierra, que los dientes eran de verdad en esa escena, sobrecalentaba la placa de metal. ¡Hostia! O sea que ese grito es de verdad. El tío estaba súper cruzado con Toby Hooper y con todo. Pequeño inciso, el técnico de sonido era Ted Nicolau. Ted Nicolau, si nos suena. Hombre, de Empire, tío, sí, el guionista y montador de Empire, que hemos hablado antes. Sí, tío. Sí, sí. La sí, productora sí, de Charles Band. Sí, sí, Charles Band dirigió algunas de muñecos, de los muñecos diabólicos. Sí, sí. Estos, ¿muñecos infernales o cómo? Puppet Master. Y entonces, bueno, un pequeño inciso, era el técnico de sonido. Se acaba la postproducción, pues en el montaje Toby Hooper obvió todo el gore posible, ¿vale? Para que poder conseguir la clasificación para todos los públicos. O sea, esa era la intención. No, sí, sí. Es una película que, si os fijáis, no hay nada de gore. Y así es como funciona el PG. Esto, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, es rollo, no hay sangre para todos los públicos. Para todos los públicos. Claro. Y aún así, ¿no? Aún así, pues, tuvo que conseguir la clasificación R. Pues debido a su intensidad, supongo, ¿no? Que da tanto miedo, es una película tan real y da tanto miedo. No hay desnudos ni nada, tampoco. No hay nada, o sea. Pero es que es muy malsana, tío. O sea, quiero decir, muy incómoda. Que aunque el director haya querido obviar todo lo gráfico, porque al final, pero claro, está implícito en cada secuencia, ¿no? Lo terrorífico de, y aparte, el problema es que hemos hablado alguna vez, ¿no? Cuando hablábamos de Kilómetro 66 y tal, ¿no? Que son, coño, que te lo puedes creer, que no son entes, no son monstruos, no son extraterrestres, ¿sabes? Son personas, familia, tío, ¿sabes? Claro, es... Claro, y está implícito en cada puta escena, aunque no haya nada gráfico. No, no hay nada gráfico, pero es lo que está sucediendo. Es, por ejemplo, la escena del garfio, que colocan a Terry McMinn, y entonces que ves a ella, que tienes ese efecto de montaje, es maravilloso, que realmente es que dices que la ha clavado ahí. Delante de ella está su novio.
O sea, el tío empieza, entonces coge el Leatherface, coge, empieza a mirar utensilios, coge la motosierra y empieza a hacer filetes con su novio. La composición del plano es increíble. Porque entonces esta es la cámara, está detrás del novio estirado, tú ves la cabeza, al final del plano ves a la chica pues debatiéndose por el dolor y el horror que está viendo, y en medio de los dos pues el otro haciendo filetes. No ves nada, pero sabes lo que está pasando. Claro. Eso es increíble. Eso es increíble. Aparte está hablando de canibalismo. Sí, claro, sí, es sí. Que, ¿no? Coño, ¿sabes? La película se estrenó un año más tarde de que acabaron de rodarla. Recaudó más de 30 millones de dólares, una pasada. Fue una de las películas independientes más exitosas. El logro fue superado años después con Halloween, de nuestro amadísimo John Carpenter, en el año 78. Obtuvo el premio de la crítica mejor película, bueno, el premio de la crítica en el Festival de Aboriaz, por ejemplo, y la crítica la amó, esa película, la crítica la adoró, la amó. Más tarde, pues llegaron cintas, ya entró el género de slasher, llegó ya el Viernes 13, que en la que ya pues se añadía el tema del sexo, ¿no? El rollo de, si ya, cuidado, no seas tan, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamas? La persona que folla mucho, Sí, fucking. No. Pero, o sea, no. Promiscuo. Sí, promiscuo, no sé, eso. O sea, es promiscuo y. Pero bueno, entonces no hay que olvidarse. Claro, que... es diferente, perdona, porque los slashers al final te están hablando de moralinas. ¿Sabes? El mensaje de, ¿no? El que muere en una peli de slasher típica es porque ha cruzado ese límite de lo moral, sobre todo lo moral establecido de aquella época, ¿no? En Estados Unidos y tal. La Matanza de Texas está hablando, está reflejando, no sé si lo tienes apuntado en tu monográfico. Dispara. Está hablando de Vietnam. Sí, esto hablaremos luego. Sí, vale, sí, entonces sí. Claro, es muy diferente. Está hablando del enemigo en casa, está hablando del invasor que se encuentra una resistencia, ¿no? Está... Bueno, y del malestar, de hecho. O sea, refleja el malestar de esa sociedad, pero quiero decir, de lo que habla al final, son podrían ser tropas de soldados que están entrando. Ostras, no me había en Vietnam. Entonces es el que habita allí. ¿Sabes? Se defiende del invasor, ¿no? Realmente está reflejando esto, ¿no? Me parece brutal. Sí que es verdad que te tengo que decir que había una intención con esta película. O sea, esta película forma parte de ese nuevo cine que... ese nuevo cine que llegó de Estados Unidos, en las que en lo que hacían era... reflejar el descontento, ¿no? De, pues, por ejemplo, la guerra de Vietnam, Watergate, el escándalo, el fracaso, bueno, el caso con el petróleo, la crisis del petróleo del 74, creo que fue. Y sí que es verdad, y a nota muy personal, yo siempre he creído que La Matanza de Texas la veo muy relacionada con el final de Easy Rider, la película de Dennis Hopper con Peter Fonda del 69. El final de Easy Rider es La Matanza de Texas. O sea, es así, o sea, tú no formas parte de este mundo hippie. Y la veo, sí. y entonces, claro, y es verdad que hay una gran diferencia entre este producto, por ejemplo, Viernes 13. Aquí mueren, el primero porque se necesita gasolina, la otra porque el otro no sale de la casa, el otro porque no vienen y ve la casa y está a punto de irse, pero ve la manta de la chica que iba con él. O sea, que es todo muy orgánico, ¿no? Es decir, que no, es más terrorífico aún, ¿no? Porque dices, nos podría pasar a nosotros, claro. ¿No? Claro. Entonces, la película recaudó un mogollón de pasta, pero el cerebro de aquí, porque yo con los dineros, tema de dinero soy fatal, fue un desastre. Primero de todo, malentendido. La productora de Hooper y el colega era Vortex, la otra era MAB o algo así, lo tengo por ahí. ¿Os acordáis? ¿No os acordáis? ¿No? Sí, MAB, MAB. Claro, entonces, Vortex es quien contrató a los actores. Los actores no. Entonces, claro, el tema dice, vale, los contratamos, lo que sacamos de beneficios para lo repartiremos y tal, pero es la mitad de los beneficios, ya empezando por ahí. O sea, ya era, las ganancias que se esperaban eran la mitad, los actores, por ese malentendido. Y después, por otro lado, la distribuidora, Brainstorm Distributors, ¿cómo? Bueno, Brainstorm Distributors, hey, come on, get out here. Entonces, bueno, la película fue un blast en los drive-in, ¿no? Los autocines. Pues la distribuidora se ve que mintió con los beneficios, dijeron que había mucho menos, y después se vieron que Brainstorm Distributors pertenecían a los hermanos Joe and Lou Peraino, que eran miembros de la familia Columbo, de el crimen organizado. Qué estaban bueno, lavando dinero. Qué bueno, estaban lavando dinero. No se esperaban que fuera un éxito. No, utilizaban la Matanza de Texas para lavar dinero. Utilizaban la Matanza de Texas para lavar dinero que habían ganado con Garganta Profunda. O sea, los dieron por todos lados. El final, total, el equipo vio muy poco dinero. O sea, realmente fue una espina. Tú ves los documentales y fue un... Bueno, ¿qué te voy a decir?
ostras, una película que has estado sufriendo durante un mes porque sufrieron. Sí, sí, sí. Tienes sí. un resultado que es maravilloso. Pero sí que es verdad, bueno, al menos que les queda, que puedes presumir de yo estuve en la matanza de Texas. Sí. ¿Sabes? Y siempre te puedes llevar un tapizado, una silla o algo. La reacción. Bueno, ya os he presentado cómo fue la reacción al principio en ese fatídico estreno de Pearl Harbor 2-3. La gente se tragó que era real. La gente se la tragó big time. Más que nada, básicamente por su estilo tan visceral. Ese, joder, es que parece un documental a veces, parece, tío. Parece un documental, pero sí que es verdad. Pero no, o sea, quiero decir... O sea, ya, es o más sea, contemplativa. Que sí, ese. Pero a eso me refiero, ¿no? Que parece... Hostia, es que incluso parece... Las típicas recreaciones de los programas ahora de, ¿sabes? De sucesos, tío. Sí, sí, o sea, sí, tiene, sí. Tiene ese tufo, que me encanta, ¿eh? Digo no. Tufo, entiéndeme, ¿eh? No en peyorativo, ¿eh? No. Y es que es eso, o sea, es muy difícil... Bueno, pues que el tufo en esta película queda muy bien el término. Sí, es el adecuado, ¿eh? Pero quiero decir que eso es lo que hace que no puedas echar un paso atrás, ¿no? No. O sea, que estás ahí todo el rato, sí, estás ahí. Sí. El que entre, claro, habrá gente que le aterre y no la vea y lo que sea, ¿no? Pero digo, cuando estás ahí, tío, sí. O sea, no puedes apartarte. A mí, yo es una película que me deja indefenso, ¿no? Siempre. Claro, tío. Sí, y eso me vuelve loco. Y no a nivel de desagradable, de quitar, de que me deje mal de estómago, sino de entrar en la situación de una manera como pocas pelis me han metido, ¿no? Eso. Y eso es lo que más agradezco del cine, ¿no? Cuando te olvidas de que estás viendo una peli. Eso es el mejor regalo que te puede hacer una película. Entonces, sí, la gente se la tragó big time, debido a su estilo, debido sobre todo a esa leyenda maravillosa que abre la película. Y a ese texto te acojona, Victor. Sí, ya, ese texto ya. Y sobre todo por esa voz que suena. ¿Quién pone la voz a esa narración? Hostia, me lo dijiste hace tiempo, pero no me acuerdo. Cabrón, tío. John LaRocque, si la gente de los 80 os acordaréis, es un gran actor de comedia. Lo conocimos todo el mundo en Juzgado de Guardia, que era el fiscal, si no me equivoco. Era el que tocaba las narices al protagonista. O... Sí, podéis rescatar ahora en Filmin una de mis comedias favoritas, que es Cita a ciegas. Es el ex marido de, el ex novio de Kim Basinger. Es verdad. Y que sí, está, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, solo quería saber cómo estabas. Tal. ¿La has dejado de ver? Hijo de puta, ¿sabes? Pues este señor le pagaron un porro para hacer esto. Sí, Tobin Hooper. No, un porrón, ¿eh? No, un porro. Y le pidió que imitara a Orson Welles mientras hacía la voz en off. John LaRocque. Hijo de puta. John LaRocque en el 2008 aún no había visto la película. La película. Hostia, ¿en serio? No la había visto. No. Hostia. Prohibida en Inglaterra. Básicamente, a grosso modo, prohibida en Inglaterra y Australia durante más de 25 años, la película. Qué genial, tío. No me llama la atención que la hayan prohibido en Inglaterra, pero sí que en Australia sí que me llama la atención que Australia prohíba una película como La Matanza de Texas, cuando Australia siempre ha tenido un sentido del humor muy bestia. Sí, pero al final no sé cómo se regularán ahí las leyes estas en cultura y tal, pero no deja de ser un protectorado de Inglaterra, ¿no? Claro, del reino. Claro, igual es por... ¿Sabes? No lo sé, no sé cómo funciona, ¿eh? Es una teoría, ¿eh? No, totalmente. A ver, Australia tiene una política de censura muy dura. Creo que fue Pesadilla en Elm Street 3, que tienes la escena de Freddy Krueger con las jeringuillas, la escena de Where Rush. Tuvieron problemas con esa imagen por... Vaya, que no hay, que... como no hay yonkis en Australia, ¿sabes? en el resto del mundo el efecto fue contundente. Ya hemos hablado de la intención que había, mucha gente efectivamente pues vio ese símil. Me ha encantado ese símil de Vietnam, porque sí que es verdad que yo siempre he visto La Matanza de Texas como un ataque a cuando hablaban de Vietnam, yo lo veía como un ataque, un reflejo del ataque que había contra los hippies, que eran los que más se posicionaron y alzaron su voz contra la intervención en Vietnam. Y creo que son los protagonistas perfectos para esta película. Viernes 13 ya vinieron los campistas burgueses y folladores. Claro, es que es diferente. Ahí está, Viernes 13 es contra la burguesía, contra ese sistema establecido de... ¿Sabes? Sí. Y esta es la de las Crónicas de Enojo, La Matanza de Texas, es sobre ese sistema, ¿no? El de los 70, ¿no? Esa política y ese tipo de personas, ¿no? De hecho, cuando va a buscar el primero que se cargan, que el tío dice, vamos, les vendo mi guitarra para cambio de gasolina y luego les devuelvo la pasta para que me devuelvan mi guitarra. O sea, ya van con su rollete, ¿no? Neoliberal, con su rollo neoliberal. Ridley Scott fue su referente para dirigir Alien, ¿sabes? Me parece. Y creo que sí. Pensaba que ibas a decir que Ridley Scott quería hacer un montaje de director. un director Scott de La Matanza de Texas.
Y nada, Toby Hooper y guionistas Jim Henkel, bueno, Ridley Scott, el tema este, cuando lo pillaron para hacer Alien, pues los productores de Hollywood dijeron, empezaron a producir películas de ciencia ficción. Y queremos esto, el tío dijo, es que a mí esto no me gusta. Dice, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer esto. ¡Pam! Y les puso La Matanza de Texas, ¿no? Y sí que hay ese tono visceral un poco en Alien, ¿no? Hay un momento que te olvidas... Bueno, es que Alien es una peli de terror, ¿no? Sí, sí. ¿No? Lo que hemos dicho siempre, ¿no? Totalmente. O sea, es en el espacio, pero al final es un... De hecho, es un slasher, ¿no? También. Sí, sí. Toby Hooper y Kim Henkel quisieron hacer una película, una secuela llamada Beyond the Valley of the Texas Sunshine Massacre, pero al final lo desistieron y al cabo de unos años pues tuvo lugar la segunda parte, que luego hablaremos brevemente. Muy infravalorada, yo creo. ¿La segunda parte? Sí. Bueno, tiene su culto, tiene bastante culto, ¿eh? Sí, sí, pero de frikis de cine de terror. Exacto. Y del rollo circo, ¿no? Pero... A ver, sí que es verdad que a mí me gusta bastante, pero porque enseguida entiendo el cambio de tono intencionado, o sea, obviamente... Es que eran los 80. En los 80, sí. Es que era otra vez lo que hemos hablado, era eran otra los época. 80 y Toby Hooper ya ha dicho, ¿no? Que le dieron la pasta que no tuvo para la primera, ¿no? Sí, que si la primera hubiese tenido la pasta, hubiese hecho la 2 directamente, ¿no? Eso habría sido un error brutal, yo creo. No estaríamos hablando de esa peli ahora, yo creo, ¿eh? Vaya, bueno, no, bueno, claro, puede ser. La falta de presupuesto dicen que siempre te hacen más... En ingenio, eso, por supuesto. Dice. Yo os tengo que decir que me acuerdo, cuando era pequeñín, que durante una semana por ahí la ponían en el cine La Verneda, que reestrenaban pelis, y delante estaba había una ambulancia. Y me acordaré siempre de eso. Sí, qué sí, bueno, sí, sí, había una ambulancia, porque a veces hay gente, pues, bueno, es que es una peli muy intensa. Mucho. Pues, ¿qué os tengo que decir? ¿Qué me parece a mí esta película? Después de todo lo que he dicho, pues mi terror de película favorita, la que disfruto durante todo el metraje, pero que a la vez me deja totalmente indefenso. Es una película que me la creo totalmente y me pone en situación muy fácilmente. Una película que la veo muy orgánica, ¿no? Por ejemplo, escenas... la que hemos dicho de la cena final, ¿no? Que ves cómo se relacionan los miembros de la familia. Es la primera película, es la casi una de las únicas en las que el asesino se sobresalta con la víctima. Hay una escena en la que Marilyn Vance asusta a Leatherface, o sea, porque es un niño pequeño y la tía se gira contra él gritando en las escaleras y el tío se sobresalta, ¿no? Tiene, por ejemplo, después de que tiene cosas muy buenas, ¿no? Es uno de los momentos que más me gustan, es cuando lo que comentábamos, ¿no? Leatherface se carga al tercer miembro del grupo, nos quedamos con Leatherface durante un buen rato viendo cómo se queda preocupado y entiendes perfectamente en qué está pensando, ¿no? Además, tiene la mejor presentación de villano ever. La primera muerte es... Nunca ha habido una presentación como esa, ¿no? La de la puerta, ¿no? Totalmente. Bueno, que aparece y más es que pasas a plano subjetivo y pum, y acabas en plano de él, ¿no? El uso, me encanta la realización, el uso de los travelings y los contrapicados sobre todo. De hecho, uno de los planos más famosos de la película es ese traveling por debajo del columpio, ¿os acordáis? Mm-hmm. Que seguimos a Terry McMinn, es un plano increíble, y sobre todo si has visto la película es más terrorífico, porque ves pues como la casa se está haciendo grande, 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 ¿no? Sí. Pues ese plano estuvieron a punto de no poder rodarlo, ¿eh? Porque lo improvisaron entre el director de foto y Toby Hooper. Dijeron, ostras, ¿qué te parece esta? ¿No? Y los productores dijeron, no, esto no estaba en la lista de planos. Y Toby Hooper dijo, mira, si quieres luego me despides, pero ahora soy el director y lo vamos a hacer. Tiene, por ejemplo, y además tiene uno de los mejores cierres que he visto. Creo que solo esta película podía acabar con esa manera a nivel de historia y de montaje. Y sobre todo, pues, cómo la define Stephen King. Stephen King, hay un documental muy majo que es Los Horrores de Stephen King, creo que se llama, que es Stephen King hablando del cine de terror en general. No es su no de su sí, cine de sí, terror. Sí. Y el tío habla de las tres grandes pelis de terror, ¿no? Que es La Noche de los Muertos Vivientes, El Exorcista y La Matanza de Texas, ¿no? Y cómo define La Matanza de Texas, es lo que dice, cuando vayas a ver La Matanza de Texas, ten mucho cuidado, porque tienes que saber que el que la ha dirigido tiene claro que su único objetivo es hacerte pasar el peor momento de tu vida. Yo creo que eso es, porque es así, o sea, no es una película de terror que se base en la atmósfera, que sí, o en la mitología de los personajes, de los asesinos, o la leyenda, o algo sobrenatural, sino que te ponen ahí y dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan nervioso, ¿no? Toda la película, ¿no? Sí. Y nada, deciros que la versión restaurada es una pasada. Es una pasada, está en Filming, y creo que en Amazon, pero en serio, miradlo. Se ve que las pasaron canutas, para restaurar todo eso. Utilizaron el metraje original limpiando cada negativo. El resultado es increíble, en serio, es una barbaridad. O sea, la han hecho mucho. Sí, porque yo, si no recuerdo mal, la vi, no he visto la versión ni de Filmin ni de Prime Video. Yo vi hace tiempo, no sé si estará aún, pero la vi en Netflix y la calidad era supongo que habían hecho un ripeado del DVD o
o del VHS, porque la calidad es bastante nefasta. La de Netflix, no sé si estará aún en Netflix o no, pero ostras, yo la vi en Netflix, me acuerdo. Sí. Vaya, en su momento. Aunque a veces quitan las pelis y esto, pues, ya, es verdad, es, yo pero no era la versión restaurada esta. Amigo. Pues... Que creo que aquí la ha distribuido a contracorriente, que es porque es de la Criterion Collection. Que... Ah, vale, sí, es verdad, parece que tuvo Criterion el CDS ahí. Mm. Mirárosla porque es una maravilla. Caerá. Hombre. Sí. Hubo secuelas o versiones, lo que sea. Hay 8 en total, hay 8 películas de La Matanza de Texas. ¿Cuál es vuestra favorita? La 1. La primera. Aparte sí. de la 1. La 2. La 2, sí. Yo la 2, y la que me sorprendió muy gratamente es la precuela, la de... The Beginning. Sí. Sí. Y Leatherface está muy bien. Leatherface aún no la he visto. Leatherface está muy bien, pero... Hago el hincapié que hace el mismo ejercicio que con Hannibal Rising, ¿recordáis Hannibal mm-hmm. Rising? Pues te hace, bueno, en realidad Hannibal Rising juega al superhéroe pulp, ¿no? Ajusticiando ahí a los malvados, no sé si recordáis y tal. Sí. Leatherface juega, cuenta conmigo, pero pero se han fugado un reformatorio, ¿no? Es que quiero decir, ¿sabes? Y está muy bien, está muy chula. Sí, a mí no me ha echado, pero... Sí, no pertenece no, realmente, es que a eso me refiero, está bien, ¿eh? A eso me refiero. No pertenece realmente, pero es como Hannibal Rising, ¿no? Realmente no es el mismo Hannibal, el de Hannibal Rising, que el de las otras pelis, ¿no? Pero es eso no quita que la peli pues tenga sus méritos, claro. Y funciona muy bien, ¿no? Sí. A mí Leatherface me funciona muy bien, aparte porque el director es francés y tiene ese... Que sí. Es verdad, tiene ese tufillo de este cine francés de horror, joder, tío. Pero funciona muy bien esto, ¿no? Si la tomas como una peli que podría haber sido de los 80, ¿no? Del grupete de niños, pero haciendo travesuras, ¿sabes? A mí The Beginning me sorprendió. Bueno, iba sin expectativas. ¿No? The Beginning está mucho mejor que la de... Yo después de varios visionados... Eso que es el mismo reparto de la familia, o sea... Sí, pero no tiene nada que ver. No. Porque el problema del remake... ¿Quién fue el director? Marcus Nisper, eso. El problema del remake es que se centra en los protas, que son de modelos de fotografía de ahora. Ni tan siquiera llevan un corte de pelo acorde a la época que pretenden reflejar, ¿no? Es como... Es muy mal. Y esta otra, claro, el ejercicio para mí inteligente es que los protagonistas son la familia. Totalmente. Que aparte es el punto de vista que no... Que la 2 lo intenta, pero no acaba. Siguen siendo los malos. Aunque sí que veas un poco más a la familia, ¿no? Yeah, ¿sabes? Sí. Y aparte tiene el toque este que yo creo que recupera la primera, que es muy sucia, la de Benigni. Sí. Es una locura. Es una comparada locura. Con la de Marcus Nieves, es muy limpia. Sí. No es, o sea, es gore, pero... Es MTV. Al exacto. Final la puesta en escena es de MTV, ¿no? Yo soy muy fan del momento Sal Gorda, papel de periódico y goma de pollo. ¿Nos acordamos? Hostia, ¿nos acordamos? Sí, la de la pierna, sí. Y yo después de varios visionados me quedo más con la de Marcus Nispel, ¿eh? Sí que no, es verdad tío. Que veo... Sí que es verdad que la veo más película de terror que no de horror, como La Matanza de... ¡Portera! Perdón. No, pero es verdad, es que a mí el Beginning está bien, pasa que tiene un punto muy tonto. Tiene gracia, lo que sí que tiene gracia de Beginning es que la cara que el tío, que Leatherface utiliza, es la de Matt Bomer. Me hace mucha gracia. O sea, el actor es Matt Bomer, ¿no? Que le quita, que es un sex symbol, ¿no? Sí. Es la careta, es la cara de Leatherface, tiene su coña ahí, ¿no? Y toda la introducción de cómo nace Leatherface, a mí me parece terrorífico. Sí, la escena del matadero, dice, díselo tú, que hemos cerrado, ¿no? Bueno, yo os diré eso, yo mi favorita secuela es la segunda, obviamente, y disfruto mucho la de Marcus Nispel. Me gusta mucho el momento de venga, que tío, el abuelo ahí golpeando. Y se estrenó La Matanza de Texas 3D, Texas Chainsaw 3D, que con la Daddario, ¿no? Sí, con ¿cómo se llama? No sé, Jessica Alexandra. Alexandra Daddario, hace pues 7 años o por ahí, o 8. Siempre es una película que tiene un error de base brutal, un error de planteamiento muy grave, pero es súper entretenida, es muy divertida y es muy entretenida, pero es una jugada rara. La que es infumable es la 3, la de Matthew McConaughey. Esa es la 4. La 3 es verdad. La 3 es la de Viggo Mortensen. Sí, exacto. La 3 está bien. La 3 tiene... Momentos. Es que es de humor. Sí. O sea, la 3 tiene coñas, ¿no? Bueno, el negro pilla y no sé qué. O sea, sí. Es como muy esto... Bueno, el negro le meten una sierra en la cabeza y sobrevive. Sí, hablo por eso. O sea, que pille, que no paran. Sí, pero esto, ¿no? Es como... Es que es buenísimo. Pero que es más coña que otra cosa, sí, ¿no? Sí, pero la 4 es infumable, sí. New Generation, la parte se llamaba, algo así, nunca, ¿no? Sí, algo así. Y es una pena porque la dirige el guionista de La Matanza de Texas. Es el guionista. Bueno.
Bueno, son productores, son producciones, excepto la de Michael Bay, la de Mark Nispel, son, bueno, la que están rodando ahora, el direct, los directores han pirado. Han dicho, han empezado a rodar, de hecho, ahí os quedáis, pero bueno. En fin, pues esta es mi monográfico. Os recomiendo a todo el mundo, si no la habéis visto, mirarla ya, y si la habéis visto, mirarla otra vez. Otra vez. Qué sí. Película, André. Sí, sí, yo echaré un tanto a la versión restaurada que dices, porque sí, me apetece. Sí. Los tres amigos. Un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? Deep underground, the Jelly Belly Factory, Bibi is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough?